responsabilidad. Obviamente hoy a las 11 horas, que está, la que era la hora prevista, quedó instalado el grupo de trabajo entre delegados del Comité Ejecutivo de la Confederación y delegados de la Asamblea de la Federación Nacional de Fútbol. Ellos al interno están tomando las decisiones en cuanto a los mecanismos de trabajo que van a utilizar para que se pueda identificar las diferencias que puedan en algún momento existir entre el proyecto de estatutos y la ley del deporte, con el propósito de encontrar una armonización y una solución al problema del fútbol nacional. La voluntad que tenemos ambos, tanto Comité Ejecutivo de CDG como la Asamblea de Fútbol, es precisamente encontrar una forma en donde podamos alinear y hacer congruentes las directrices de la Federación Internacional de Fútbol con la ley nacional, con la ley del deporte. No, ese es un tema distinto al análisis, es un tema que responde a una petición que nos hizo la Asamblea de la Federación de Fútbol para que conformáramos una mesa de trabajo para poder encontrar esas soluciones que les he comentado. Para Confederación es muy satisfactorio informarles que la mesa está instalada y que ya tuvo su primera reunión de trabajo esta mañana. ¿Va a ser sentido precisado usted de alguna manera con todas las ligas, equipos? No, porque sí escuchamos con mucha atención y respeto las posiciones que las ligas, los equipos y demás organizaciones nos hicieron llegar, pero por supuesto, como ya se dijo, continuamos con el análisis del proyecto de estatuto. Ese análisis está de momento, continúa paralelamente a lo que está trabajando la mesa de trabajo. Quisiera que permitiéramos que la mesa trabaje, en el caso nuestro tampoco intervenir en sus mecanismos de trabajo, en los procedimientos que van a utilizar y los alcances que van a tener. Lo que nos interesa que todos tengamos es un acuerdo en el más corto plazo posible, con el propósito, insisto, en que el tema que de fútbol, del fútbol nacional a nivel internacional, sea superado definitivamente. Yo quisiera que viéramos hacia adelante. En este momento la CDG y la Asamblea de Fútbol estamos en una disposición de buscar puntos de encuentro alineados y en coordinación con la ley y las directrices de FIFA. Esperemos que de esa mesa surja la solución y de esta manera los estatutos o los nuevos estatutos de la federación puedan ser aprobados. ¿Ustedes mantienen la fecha de entregar el análisis como habían prometido? Sí, estamos trabajando y esperamos entregarlo lo más pronto posible.